Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Tercera parada de Pompeo, Brasil, frontera amazónica con Venezuela. Estamos hablando de Boa Vista. Pompeo, acompañado del canciller brasileño Ernesto Araújo, calificó a Nicolás Maduro de narcotraficante en suelo brasileño. Tanto Araújo como Pompeo, en lugar de hablar de las relaciones bilaterales entre sus países, destinaron el encuentro a atacar a Caracas. Lo que resulta irónico, descarado, sarcástico, es que Pompeo, representante del primer país con número de infectados y de fallecidos, los Estados Unidos, y Araújo, representante de Brasil, uno de los tres países, hasta hace poco uno de los países con mayor número de infectados en el mundo, Estados Unidos, Brasil, epicentros de la pandemia, con decenas de miles, y en algunos casos centenas de miles de fallecidos, y con millones de infectados, van a la frontera a hablar ¿de qué? De Venezuela, y no de el genocidio de facto que se está dando en sus países. Sobre esta parada en Brasil, yo quiero citar al medio France 24, que reporta el hecho que Pompeo elogió los supuestos esfuerzos de Brasil para recibir a los venezolanos que cruzaron la frontera y que, según el medio, se estiman en unos 260.000. Hay que decir que Pompeo, que visitó todos esos países para amenazar, para hablar de Venezuela, no se reunió con un solo representante del supuesto gobierno, del gobierno virtual de Juan Guaidó. ¿No les parece extraño? Ni siquiera con uno. Y estuvo alrededor de países fronterizos con Venezuela, donde hay varios representantes de este gobierno de comiquitas, de este gobierno interino. Varios de ellos. Pompeo también anunció que su país destinaría 348 millones de dólares para ayudar entre comillas, a los refugiados venezolanos, de los cuales 30 millones de dólares tendrían como destino Brasil, Y luego, desde Twitter, Pompeo calificó a Brasil como un, escuchen bien, aliado clave en el abordaje de la crisis venezolana. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.